Estamos con el equipo de Ciudadanos de San Fernando de Henares en la Casa de Andalucía. Hoy celebran la Copa de Navidad. Alberto, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué habéis celebrado hoy la Copa de Navidad con todos los sanfernandinos? Bueno, esto ya es una tradición. La Casa Andalucía es una casa muy querida para nosotros. Aquí tenemos muchísimos amigos y son uno de los motores principales, junto con otras asociaciones del municipio. Entonces, bueno, cuando ellos nos llaman y además se ha convertido en una tradición, pues mira, no va a ser todo trabajar también. Hoy venimos en calidad, de verdad, de ciudadanos, pero sobre todo en calidad de amigos. A pasar un ratito, a tomar una copita con ellos, a comer, a reírnos, que también en la época que falta y cómo está la política hoy por hoy, también se necesita que uno sonría. Lorena, hoy celebramos la segunda fiesta de aquí de Navidad, porque venimos de la carrera de cross de navideña de Santiago del Pino. Sí, efectivamente, intentamos estar en todos los actos posibles y nada, ahora estamos en la Casa de Andalucía. Agradecer, por supuesto, su invitación, igual que la de la carrera de esta mañana y nada, pues aquí estamos. Todavía queda mucha fiesta por delante, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios queda mucha Navidad por delante y tenemos que disfrutarla todos juntos. Y este es uno de los pasos que conlleva la Navidad de San Fernando de Henares, pues, con este colectivo maravilloso que nos acogen siempre tan agradablemente. Y nada, desear a los vecinos y las vecinas una feliz Navidad y que disfruten de los suyos y que hagamos entre todos pues un pueblo más acogedor, si cabe. David, oye, este año está siendo una Navidad muy buena en San Fernando de Henares, casi como Torrejón. Bueno, no nos vamos a comparar con nuestro pueblo vecino, pero hemos hecho todo lo posible para dar a nuestro pueblo unas Navidades y yo creo que acorde con nuestro tamaño y nuestro presupuesto, pues poco a poco podremos ir recuperando ese espíritu navideño y trayendo pues iniciativas nuevas al pueblo. La verdad que recomiendo a todo San Fernando y toda San Fernandina que revise la agenda cultural que se ha buzoneado para estas Navidades o que se pueden descargar de la página web del Ayuntamiento para que no se les escape ninguna actividad, ningún evento que creo que les vamos a sorprender en estas Navidades. Bueno, pues al equipo de Ciudadanos desde aquí, de San Fernando News Televisión, les deseamos felices fiestas y muchas gracias por todo lo que habéis hecho por la televisión. ¿Qué falta hace? Felices fiestas y próspero año nuevo. Gracias. A mí, si me lo permites, Asier, sí que quería daros las gracias un año más. Felicitar a las fiestas, a todos los medios de comunicación y en particular a vosotros. Sois un medio al que hay que reconocerle que siempre estáis donde estamos nosotros. Sé que vosotros nos decís lo mismo, es que os vemos en todos los sitios, pero también porque estáis vosotros, dais una cobertura brutal y es una cobertura local, un medio de comunicación como el vuestro, para que llegue el mensaje a todo el mundo de manera objetiva, solamente hay que reconocerle y quitarse el sombrero. Así que daros las gracias en nombre de Ciudadanos, en nombre propio y de desearos unas felices fiestas y un próspero año 2020. No es que estemos en todos los sitios, Alberto, porque lo merecéis como partido. Muchísimas gracias. Ustedes y como partido de los demás, claro. Muchísimas gracias. Además, los vecinos, nosotros no dejamos de ser un motor y un vehículo y los vecinos agradecen que esa información llegue. Así que enhorabuena. Muy bien. Gracias.